Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y con nosotros está el doctor Juan Jara. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Don Jesús, buenas noches. Estaba usted escuchando abajo lo que contaba el señor Araujo de la página web de esta gente. O sea, ves la palabra ley y como que con ello no va, ¿no? No, tienen una concepción bolivariana, ¿no?, de que el dictador todo lo puede, ¿no? Claro, se habrán gastado de los 60.500 euros, 500 en la web y 60.000 para la saca. Para la saca. ¿Eh? Entonces, claro, deben tener la saca como Marlaska, que paga las cosas al contado. Es el único español que paga las cosas al contado. El otro día hicimos las cuentas de Marlaska. Si ha ganado 90.000 euros, que no los ha ganado, de hecho gana menos como ministro, pero desde los 25 años hasta ahora, ha ganado 90.000 euros, ha podido ganar 2.700.000 euros. ¿Cómo es posible que tenga un patrimonio que supera casi los 5? Pues 2 y 2 suman 4. No, no es magia. Ah, que no suma. Entonces. No es magia, son sus impuestos. Son sus impuestos. Correcto. Sí. Teníamos que ponerle debajo, exacto, a Marlaska y el cartel. Madre mía, qué habilidad. Son tus impuestos. Oye, para ser tan progresistas, tan del pueblo, ¿cómo les gustan los millones y la pasta y las cosas? Que no se han ido a, qué sé, algún pueblo del cinturón, del antiguo cinturón rojo de Madrid, Fuenlabrada. No, no, a la sierra, al lado de la cuna de los reyes de España. Claro. ¿Eh? O sea, cerquita de... Cerca del valle. Cerca del valle. Pero ¿cómo va a estar con el poblacho ellos? Ellos no van a estar... Eso es un casta. Claro, sí, claro. Sí. O sea, pues, se dirán que son comunistas y de izquierdas, pero no son tontos. Pero escúchame, es que lo que cuesta cortar el césped de 4.600 metros cuadrados. ¿Usted conoce el jardinero de Moncloa? El jardín de Moncloa... Pues antes de ir a Moncloa, pasará por la casa de Marlaska. Ya, vale. Pero a cortar el césped. ¿Y sabe quién le paga al jardín de Moncloa? No es magia, son todos impuestos. Hablando de impuestos, de eso, yo quería hacer una exclusiva en su programa. A ver, adelante. Una exclusiva importante, ¿no? Y es que media docena de locos españoles hemos fundado la plataforma Mateo. Mateo el Publicano. La plataforma Mateo es la Asociación Nacional de Damnificados por la Agencia Tributaria. Seguiremos informando, querida audiencia. Bueno, ¿y ahí dónde pueden localizarles? ¿Diga algún número o algo? De momento no tenemos todavía un correo electrónico, no tenemos, pero estamos en ello. O sea, esto ha sido una... El correo electrónico tarda en medio minuto, eso... Pero eso, efectivamente... A ver, estamos legalizando... Vale. El tema, entonces, no queremos tampoco poner los millones antes que la finca, como hacen otros, ¿no? Seguimos hablando de Marlaska, ¿vale? O de Margarita Robles, o de María Jesús Montero, en fin, de toda esta... La aristocracia... Hipipirija que nos inunda. Socialista. Pues ahí tienen, amigos, la plataforma de damnificados por Hacienda, esos 12 valientes. Hay que tener mucho valor, y le felicito personalmente al señor Jara que haya tenido esa iniciativa. Voy a leerle una noticia muy rápido. ¿Qué sabe Marruecos sobre Begoña Gómez? A ver si lo ponen. Ahí lo tenemos. ¿Qué sabe Marruecos sobre Begoña Gómez? Señor Fran Simón. ¿Qué sabe Marruecos sobre Begoña Gómez? Primero, para que seamos ahora mismo una colonia de Marruecos. Segundo, para que Sánchez, que es un soberbio y que estaba apoyando a los saharauis de golpe de porrazo, se ponga de rodillas y vamos, y mirando a la Meca. Hay que saber que la señora Begoña Gómez tenía una relación muy especial en Marruecos. Se relacionaba con una señora muy rica, empresaria marroquí, que era la que maneja todo el cotarro. Y luego, claro, a todo esto, digamos, esto es una parte de la explicación, hay que explicar que Marruecos, como todo el mundo sabemos, es una narcodictadura. Hay que explicar que las patrulleras marroquíes, pues cuando va la Guardia Civil, directamente apoya a los narcotraficantes. Y no hay que explicar más que es que medio Marruecos está dedicado al cultivo de drogas. Y además, dice la DEA que ya la cocaína no empieza, viene menos por Galicia, sino que está entrando por Marruecos, porque además
tienen vía libre en el estrecho después de eliminar al grupo de élite de la Guardia Civil, y esto es como cuando se va uno a Madrid-Barcelona, ¿cómo se llama? El AVE. No, el avión. Puente aéreo. Esto es un puente naval entre la coca de Marruecos a España. Entonces, con todos esos argumentos, y todo, lógicamente, respetando la presunción de inocencia de todo el mundo, que nosotros aquí no estamos diciendo nada, simplemente estamos dando hechos objetivos, pero no estamos a nadie, y no se nos ocurría decirle que ha cometido un delito sin tener pruebas, y además para eso está un juez. Siempre estamos hablando de indicios. Con todos esos indicios y con todos esos hechos objetivos, ¿qué sabe? ¿Qué puede saber Marruecos de la mujer que tiene las llaves, es la ama de llaves de Moncloa? Yo exactamente me gustaría saberlo, pero la suma de coincidencias, estábamos aquí hablando de cómo alguien que puede haber ganado, y hemos sumado 2 millones y pico, como decías tú, y tiene 5 millones de patrimonio, ¿cómo es posible esto? Me gustaría coger y hilar sobre otro punto, es la cantidad de viajes que ha hecho el gobierno a paraísos fiscales, viajes que no están declarados. Me gustaría hilar otro punto. A Marruecos, sí, sí, sí. Sí, y Dominicana. Y en Falcón, sí. Siempre Dominicana, no Mojácar, Pedro. Dominicana. Y tenemos muy claro que los negocios que tiene esta señora y ha tenido, pues uno, yo me decía mi abuela que blanco y en vasija leche fija. No sé, no, evidentemente, claro, la sabiduría popular no tiene ningún sentido, ¿verdad? En una democracia como esta, donde tiene que prevalecer siempre el hecho de la ley. Pero, ¿qué se taparán con esos negocios que tiene allí esta señora? ¿Qué se taparán? Es una vergüenza, lo de Marruecos y España es una vergüenza, y el mamporrerismo que tiene nuestro presidente hacia un sátrapa como es el dictador que tenemos ahí abajo, es difícil de explicar, es muy difícil de explicar, a no ser que haya unos intereses detrás. ¿Y los intereses cuáles son normalmente? Porque yo a nivel mundial solo conozco sobre todo un tipo de interés, que es el económico. No le va a dar un puesto de trabajo, no le va a dar... ¿Qué le puede dar? Solo le puede dar algo económico. Claro, cuando estamos permitiendo lo que estamos permitiendo, estás hablando de droga, estás hablando de cómo vejan a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, pero no estás hablando de toda la inmigración ilegal que está entrando, que ya directamente es que nuestras patrulleras van a recogerlos a sus aguas. No estamos hablando de que el otro día, creo que eran a 150, 125 kilómetros de las Islas Canarias, estaban haciendo ejercicios de tiro el ejército marroquí. Entonces, cuidado, porque ¿qué está pasando aquí? Estaban haciendo como una maniobra para una posible invasión de Canarias. Exacto. Esa era la maniobra, o sea, estaban haciendo una maniobra tan cerca de Canarias por si en un momento determinado sucediera. O sea, esa es la situación. Esto es tremendo. O sea, a la vez y a la par que España se debilita, tanto económicamente como a través militarmente, dicho esto, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bueno, pues está entrando lo que yo siempre me he negado a decir, pero uno ya lo piensa, que es una quinta columna. O sea, estábamos hablando antes, ¿no?, de la gente joven que se va afuera. ¿Cuánta gente se va afuera? Que se ha ido el año pasado 1,5 millón de españoles, según el INE. Sí. 1,5 millón de chavales formados se han ido fuera. Medio millón formados y ahora quieren regularizar a 1,5 millón ilegales, que a saber en qué forma están o dejan de estar. Hombre, desde luego, señores de Cuenco de Salamanca no se les ve, en líneas generales. Señores con una formación importante no se les ve. De hecho, es que es lo que estamos cambiando, chavales jóvenes. Con formación por esta gente, que yo no digo que no vengan, que yo no digo que no los necesitemos, pero con orden, vale. Se pueden ir, hay muchos mecanismos, deberíamos de usar las embajadas para todo esto, y claro, ¿todo esto quién lo permite? El gobierno de España. Pues tenemos al otro lado de Sky a don Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo, y todos los espectadores de tu magnífico canal y programa. Don Guillermo, ¿qué sabe Marruecos de Begoña Gómez? ¿Qué puede saber de Begoña Gómez para que Sánchez
actúe de la forma que actúe, que actúa. Además, hay una noticia muy importante que adelantamos el otro día, que es muy importante, que habla de que Pedro Sánchez dice que el... que la toma de datos con el Pegasus por parte de Marruecos es un bulo. Cuando los socialistas empiezan a lanzar esta serie de infundios y de mentiras, es que puede que haya una investigación de los cuerpos de seguridad del Estado que esté coincidiendo con esos datos que tiene también Marruecos y ya están tapando la herida antes de producirse. Bueno, la realidad es que filtraciones o hackeos ha tenido que haber. De hecho, creo que fue cesada la directora del CNI en su momento. Es decir, que se han atacado no solamente del presidente, de su esposa, sino de varios ministros, los más relevantes. O sea, eso es una realidad. No puede decir que ha sido un bulo. Lo que hay que es ser transparentes, pero este gobierno es el gobierno de la opacidad. Pero volviendo al origen de tu pregunta, yo creo que realmente Marruecos lo sabe todo, incluso más de lo que sabe Begoña, verdaderamente increíble, ¿eh? Y de hecho, al final hay que fijarse en las evidencias, en las pruebas. Marruecos está actuando de una forma chantajista frente a España. Ceuta, Melilla, Canarias, inmigración ilegal, tráfico de drogas, y frente a eso, ¿qué recibe del gobierno? Sonrisitas, palmaditas. Y hablamos de cantidades ingentes, se habló incluso de 40.000 millones de euros. Hace poco estuvo ahí el presidente del gobierno. No olvidemos una cosa que es muy importante. Marruecos es una nación africana que tiene vínculos, relaciones diplomáticas, sobre todo con el África subsahariana. Es decir, y tiene una red diplomática que ojalá tuviera España a nivel de influencia y de información. Lógicamente lo saben todos, la señora presidenta o esposa del presidente del gobierno, ha estado haciendo negocios, eso es público y notorio, a través de sus cátedras, pero detrás de ellas hay una realidad económica y financiera. Y no olvidemos también otra cosa, a nivel presupuestario, por ejemplo, la Unión Europea dedica el 10% del presupuesto de la Unión Europea se diluye en los sumideros de la cooperación internacional. Es un caldo de cultivo para la corrupción económica y política. Y en España pasa exactamente lo mismo. Yo creo que esto debía servir para que se cortaran esas autopistas o esos sumideros presupuestarios y nos centráramos en desarrollar zonas de España que están absolutamente atrasadas o despobladas. No olvidemos que el tema de la cooperación ya estamos viendo que es un asunto chiringuito. Y la reina de ese chiringuito ahora mismo, bajo estas evidencias y estas pruebas que han sido publicadas en distintos medios de comunicación y que son indiscutibles, la reina es Begoña. ¿Y de qué chiringuito habla usted? ¿La reina de qué chiringuito? La reina ahora mismo de la cooperación africana, y es decir, de los dineros que se manejan, que fluyen por medio de España, ya sea fondos españoles u otros fondos, lógicamente es la presidenta del gobierno. Porque además en su propio correo se retrata a ella como un fundraiser, que eso es una conseguidora. Y no olvidemos también la información que se ha salido publicada en medios diplomáticos oficiales, por ejemplo, de la República de Ghana, donde se consta efectivamente esa labor intermediadora, esa labor, vamos a decir, gestora que ha tenido, en este caso, la mujer presidenta del gobierno. O sea, no nos vamos locos porque ya ahora mismo, claro, está el ataque virulento del gobierno y todas sus terminales mediáticas, que una vez uno ya no sabe distinguir casi la realidad de la ficción. Parece que nos están vendiendo una imagen idílica de Begoña, pero no. Es que a las pruebas nos remitimos cada día, nos levantamos con sobresalto. No se habla de otra cosa en los medios independientes en España. Y no olvidemos lo que reitero. Marruecos tiene unos servicios de inteligencia y una diplomacia, sobre todo a nivel africano, que sabe perfectamente y sabe muchas más cosas del presidente del gobierno y de su mujer que el propio presidente del gobierno y su mujer, no me cabe duda. Y esto va a ser un sinvivir para España. Le voy a hacer una pregunta. Si al final se recupera esa información, si las fuerzas de seguridad del Estado sacan esa información, o a lo mejor incluso ya la tienen, de lo que sabe Marruecos de Begoña, y todos sabemos lo que puede ser, pero no se puede decir, porque las cosas hay que decirlas, lógicamente, con un respaldo sólido,
¿usted cree que con lo que puede salir de Marruecos, Sánchez dimitiría o directamente se separa antes de Begoña, antes que dimitir? Bueno, yo creo, no podemos confiar sinceramente en el CNI español. Ha demostrado con creces que es un absoluto fracaso de servicios de inteligencia, desde el 11M a otras circunstancias y eventualidades. Tampoco nos podemos fiar de las cúpulas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Están totalmente infiltradas por el Partido Socialista y por la corrupción política. Lo que viniera, vendría de fuera. Quizá a lo mejor ya el chantaje definitivo de Mohamed VI o filtraciones de otros servicios que estén enfadados, ¿no? Pero ahora mismo el Estado está bloqueado en ese sentido y totalmente trufado por parte del PSOE. Y como tenemos una posición tan blandita, tampoco harían nada. Nosotros vamos ahora mismo al pairo, absolutamente, de lo que salga publicado en prensa extranjera, como así ha salido en la prensa francesa y en otras naciones. Esto ha sido muy comentado, pero aquí en España esos aparatos de inteligencia del Estado están totalmente podridos por la corrupción socialista. En ese sentido, no hay ninguna esperanza. ¿Usted cree que Israel, que sabe todo, viendo la deriva que Pedro Sánchez está tomando con el Estado palestino, podría sacar esa información? Vamos a ver, Israel es una aliada estratégica de Estados Unidos y de Marruecos. Israel está armando a nuestro potencial enemigo, que es Marruecos. Israel está poniendo una posición muy belicista hacia España. Y luego está el plan de Arabia Saudita, bueno, el plan de la inteligencia israelí con Arabia Saudita de deportar a España cientos de miles de gazatíes. Israel en este sentido no podemos tampoco esperar nada. Es más, lo utilizarán lo que sepan como chantaje, al igual que Marruecos y cualquier otra nación, porque ahora mismo el presidente del gobierno es objeto de chantaje total en ese sentido, ¿no? Porque además los servicios secretos están intercomunicados. ¿Alguien puede dudar que los servicios secretos marroquíes no están en conexión directa con los israelitas cuando Israel provee a Marruecos de las armas más sofisticadas para ser potencialmente usadas contra España? Tenemos que un poco tener ya un pensamiento crítico y ver quién está actuando como un aliado y como un potencial enemigo. Y de hacerse... Sí, perdón. Digo que, lógicamente, ahora mismo Israel también podría presionar a Sánchez si se sabe esa información. Absolutamente. Todo es un paripé. Todo esto lo dije yo en Horizonte con Iker Jiménez. Todo esto que se está vendiendo de que están muy enfadados porque España va a reconocer el Estado de Israel, eso es una mascarada, es una fachada. Lo que viene después es el plan de evacuación o de traslado de refugiados de cientos de miles de personas entre países deficitarios, chantajeados como España, con financiación de Arabia Saudí, del cual, lógicamente, Pedro Sánchez y la PSOE se van a llegar una buena tajada, porque el PSOE siempre se lleva tajadas de las desgracias de los españoles. Eso no nos quepa ninguna duda. Señor don Rocafort, como siempre, don Guillermo, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Señor Jara, aquí estamos viendo muchos elementos, política, geopolítica, pero que al final todos los caminos llevan a Begoña Gómez. O sea, Marruecos tiene los teléfonos de Sánchez. Marruecos, aparte, metió a sus espías cuando Begoña Gómez estaba negociando con la mujer más rica de Marruecos estaba haciendo negocios allí. Y claro, tiene una información privilegiada que desgraciadamente el conjunto de los españoles la desconoce, pero que si en un momento determinado saliera esa información de una vez por todas, la gente se tendría que ya salir a la calle para echar este gobierno, porque es que lo que dicen que puede venir de Marruecos, lo que ha salido ahora es de broma con lo que puede llegar de Marruecos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía don Guillermo. O sea, yo creo que el presidente del gobierno, el presidente del Consejo de Ministros del Reino de España, es prisionero de sus propias miserias, que están en manos de Israel, en manos de Marruecos, en manos de naciones, en fin, netamente enemigas de España, como Marruecos, y potencialmente amigas, como pueda ser Israel, ¿no? Si tú a Israel la tratas bien, le das su sitio en su zona y en el mundo, pues te tratará bien. Lógicamente, no es el caso de España de hace muchos años, ¿no? Pensando un poco, elaborando un poco, yo creo que para entender lo que nos viene pasando hoy hay que irse a la foto de las Azores.
Yo creo que hay dos fotos muy importantes, ¿no? La de Yalta, en el 45. Pero no vayamos. Pero fíjese, no, voy a extraer de ahí. Estamos hablando de Begoña Gómez, ¿eh? Pero es que para entender lo que pasa hoy con Begoña Gómez, tenemos que entender cuál es el papel de Marruecos, el papel de Francia, el papel del 11 de marzo, en nuestras vidas de hoy. Zapatero, Rajoy. O sea, todo eso viene de la potencia que España tiene con el Tratado de Niza, que le da el derecho de bloqueo de todas las decisiones importantes de la Unión Europea, que consigue el gobierno de José María Aznar, merced al peso que adquiere en el eje atlántico, vía Londres, vía Washington, y que cuando el 11 de marzo revienta la jornada electoral española y produce pues una espantada de 2 millones de votos, genera una victoria del Partido Socialista. Esa victoria, Zapatero hace dos cosas nada más llegar. La primera es humo, como siempre, que es traerse el buque hospital del Golfo Pérsico a aguas españolas. Y la segunda es renunciar a la potencia legal dentro de la Unión Europea que le daba el Tratado de Niza. Unilateralmente, a coste cero, para todos los demás y por la cara. Eso, ese es el precio que seguimos pagando. Los españoles, la sociedad española, por eso entra droga por Cádiz, como han entrado por Galicia, por eso nuestra educación es peor y bajando, por eso la clase media hay que hundirla y empobrecerla, porque se trata de debilitar a España como fuente de una resistencia a todo lo que cae el 11 de marzo como consecuencia de una alianza contra España, contra los españoles. Uh-huh. 30 segundos porque tengo una persona. Hay que entender varias cosas. Primero, el otro día Sánchez, en el Congreso tuvo un lamentable comentario hablando de las más de 30.000 víctimas de la franja de Gaza en lugar de los israelíes. Eso se le olvidó. Segundo, hay un gran negocio que parece que no sabemos, pero que Francia hace con su francomoneda en África. Esos son miles y miles de millones de euros. Y se lo va a quitar Rusia, por cierto. Y de momento eso nos ha llevado hasta aquí. A Francia le interesa que nosotros no existamos. Y esto lo vamos a pagar, duro. Pues atención, vamos a seguir hablando de Begoña Gómez, porque dice la noticia que Begoña Gómez, el caso Begoña Gómez, llega al juez y Sánchez no se puede esconder más. Atención a esta noticia, que Begoña Gómez llega al juez. Pero esto es una denuncia que he puesto Manos Limpias, que se ha personado como acusación particular en el caso Koldo Aldama, acusándola directamente de tráfico de influencias. Antes el señor Araujo nos ha estado hablando de la página web de Begoña Gómez. Y ojo, la página web de Begoña Gómez comete una serie de infracciones brutales que tendría que ponerse las multas correspondientes. Pero hoy, en una investigación que ha hecho el abogado Aitor Guisasola, directamente ha descubierto que esta página web que ha hecho Begoña Gómez, que le dieron con el dinero, pues ojo, se hizo después de que se formara la empresa. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Aitor. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ha hecho usted una labor de investigación tras la noticia que sale en OK Diario, que dice que hay una página web que la señora Begoña Gómez ha utilizado 60.000 euros para hacer una página web y utilizarla con fines privados. Aparte de eso, usted ha descubierto todavía un posible fraude más. Explíquenos. Bueno, a ver, yo a raíz de vosotros ayer me llamasteis para salir como hoy, y a raíz de, bueno, un poco de lo que me comentasteis, yo esta mañana he estado toda la mañana investigando un poco este tema, pues porque realmente me llamaba la atención. Y entonces, bueno, pues he empezado a investigarlo y me he encontrado, pues bueno, con varias cosas que obviamente, pues yo creo que están en el límite de lo delictivo, probablemente sí son delictivas, porque quiero seguir investigándolo, ¿no?
Fijándome, por ejemplo, en el boletín oficial del registro mercantil, he visto que Begoña Gómez ha escrito una sociedad, que es Transforma TSC, SL, que tiene el mismo nombre que tiene su máster en la universidad. Pantalla, precisamente, ese documento que usted ha visto del boletín oficial. Eso está su nombre, Begoña Gómez Fernández, salida de capital social, 3.000 euros, la ha escrito en octubre de 2023, o sea, ha hecho eso, ya ha escrito también la marca, es decir, vemos y ya empezamos a ver cosas raras, ¿no? Decimos, hombre, hace un máster y luego escribe, sin embargo, una sociedad mercantil a su nombre para ganar dinero, luego escribe la marca a su nombre, bien, hasta ahí, bueno, vaya. Pero mirando en el portal de licitaciones de contratación del Estado, hay un portal donde puedes consultar todas las licitaciones, vemos que hay una licitación a nombre de la Universidad Complutense por 72.000 euros, 60.000 euros más IVA, para hacer una web transformatsc.org. ¿Vale? Y entramos en esa web, que es la que habéis comentado, que tiene múltiples irregularidades, todo lo que habéis dicho, fenomenal, pero es que esa web está ahora mismo para publicitar el negocio de Begoña Gómez pagado con fondos de la Universidad Complutense de Madrid, porque eso consta en estamos el portal digital. Precisamente el documento que nos ha pasado usted de lo de la famosa página web. Decía usted que esa web está utilizando a esta señora presuntamente de forma fraudulenta, ¿no? Porque es dinero público que lo utiliza con un fin privado. Algo que dentro de la pareja suelen hacerlo habitualmente. Sí, sí, pondría, sí, sí, sí. Pero es que además es que hay más, porque yo ahora me han llamado gente que, bueno, que he visto un poco, he hecho yo un vídeo para mi canal hoy, un abogado contra la demagogia, y un poco explicando esto, ¿no? En YouTube, y que me han dicho, pero esa web no vale ni 600 euros, ¿no? Que es una plantilla, o sea, aparte de que no cumple, como decís vosotros y me dijisteis ayer, y con toda la razón, ningún tipo de requisitos de la regulación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en absoluto, es que además es una puñetera plantilla que puede costar 600 euros. ¿A quién han pagado 72.000? Los tengo que seguir investigando, 72.000 euros por esa web. Cualquiera puede entrar, transformatsc.org, cualquiera de la gente que está viendo ahí, de vuestros seguidores o de las personas que están viendo este vídeo, que entren, que vean esa web y que se den cuenta que eso ha costado 72.000 euros, más allá de las irregularidades, hay que seguir ahí tirando de la cuerda porque no tiene ningún sentido. Claro, porque lo que usted ha averiguado es, supuestamente, cuando uno le hace un proyecto, lo primero es presenta el proyecto, hace la página web y después todos esos gastos los da, digamos, al ente público para que le paguen. En este caso es al revés. La Complutense le suelta el dinero antes, luego esta señora monta la empresa y luego ya hacen el mejunje, ¿no? A ver, es que es todo tan turbio, es tan turbio. O sea, cualquier persona, independientemente de que sea abogado o no, se puede dar cuenta de que el hecho de que la Universidad Complutense pague 72.000 euros por una web que tiene el nombre que inscribe a Begoña Gómez como sociedad mercantil Transforma TSC y también cuyo nombre registra en la Oficina de Patentes y Marcas, o sea, es turbio, 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 no lo siguiente. Y claro, ahí hay que seguir tirando porque no tiene ningún sentido. Primero, porque utilice una web que ha pagado la Complutense. Segundo, ¿a quién le han pagado 72.000 euros por hacer una web que es una plantilla de WordPress, que es una auténtica basura, independientemente de que además incumple la normativa de protección de datos, como bien decís, y que le pueden imponer muchísimas sanciones? No a Begoña Gómez, creo, porque yo creo que la web no está a su nombre, hasta ahí no he llegado, pero como la licitación ha sido de la Complutense, entiendo que es la Complutense a cuyo nombre está esa web, pero es que es una web que utiliza Begoña Gómez para la sociedad mercantil que ella misma ha creado. Que es que yo no sé cómo puede crear la esposa del presidente del gobierno una sociedad mercantil con el nombre de un máster que está dando en la Complutense y que la Complutense le haga una web por 72.000 euros. Que es auténticamente todo turbio, 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 no lo siguiente. Pues, don Aitor, seguiremos investigando esto porque, como decían aquí en plató, seguramente que la web ha costado 600 euros y el resto presuntamente se ha podido quedar otra persona. ¿Estaríamos aquí ante algún tipo de delito adicional a los que ya le están acusando a la mujer de presidente de gobierno?
A ver, es que yo he visto lo de Actoir, que además he colaborado con ellos, etcétera, y he visto que la han denunciado ante la Fiscalía de la Unión Europea y también ante la Fiscalía aquí en España. Hombre, lo de la Unión Europea no sé si prosperará, esperemos que sí, lo de España entiendo que no. Claro, ahí lo que hay que ir es directamente a una querella judicial. No lo han hecho porque entiendo que, como me pasa a mí, aún les faltan pues algunos datos, pues bueno, más información para poder pergeñar bien esa querella, ¿no? Pero yo entiendo que sí puede haber varios delitos, diversos delitos, pero claro, hay que tener bien la información, hay que tenerla bien organizada, estructurada, que no nos quede nada, y a mí me faltan aún cosas por saber. Y hasta que no tenga toda esa información, yo también pues no sé si podré interponerse. Que ya la interpondré, supongo, pero aún me falta información, porque yo ahora mismo no sé a quién han pagado esos 72.000 euros, no lo sé. Y ahora que está pues aquí con vosotros, Gabriel Araújo, habría que ver cuánto cuesta esa web. Un perito que me diga esa web cuesta 600. ¿Y cómo han pagado 72.000? Bueno, pues un perito como Gabriel Araújo que me pueda hacer un informe pericial en el cual me diga esa web cuesta 600. Pues vamos ahí, ponemos una querella, decimos, pues si aquí se han pagado 72.000, hay una malversación de caudales públicos, obvia, ¿no? Como mínimo. Bueno, pues ese tipo de cuestiones tendremos que irlas viendo, porque claro, ya digo que es que me disteis vosotros la primera información ayer, yo estoy investigando hoy, pero claro, hay que seguir investigando. Pues, don Aitor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciba usted un fuerte abrazo. Lo mismo para todos vuestros oyentes. Un placer. Y amigos, es que fíjese usted lo que acabamos de hablar, pero vamos a seguir con la noticia porque dice que Begoña Gómez es la única directora de 35 cátedras extraordinarias de la Complutense sin licenciatura, o sea, que no tiene título universitario. Señor Jara, o sea, hemos hablado lo de la UET, que vulnera todos los tipos de normas. Ahora nos ha contado don Aitor, nos ha contado directamente pues los posibles irregularidades que ha podido haber con esta web. Pero es que además es la única, esta señora que dirige un máster de la Complutense, es la única de todos los másteres extraordinarios que no tienen titulación universitaria. Que por cierto, también hay una querella contra ella, porque la presentamos aquí, precisamente contra ella, por esto y contra el rector de la Complutense. Es evidente, y hago un análisis un poco psicoanalítico, que esta mujer es una complejada social que ha ganado mucho dinero a través de sus negocios familiares, que se ha dedicado a la prostitución masculina y femenina. Yo he visto, en fin, creo que no descubro nada, ¿no? Como, en fin, ex prostitutas han declarado públicamente que en alguno de sus locales quien hacía la caja era ella. Entonces ella de alguna manera, siendo la segunda mujer más importante institucionalmente del país, está intentando lavar su imagen, su conciencia, intentando autojustificarse y en ese afán por no ser solamente pues un títere al lado de Pedro Sánchez, pues ella está montando ha estado montando desde hace años, ¿no? Toda una red para ser catedrática, montar una cátedra, enseñar. ¿A qué vas a enseñar tú, hija? ¿A hacer caja en un lupanar? Es que no sé si me explico. Es que entonces está. Lo que acabamos de descubrir aquí es, primero, le dan la pasta para un proyecto que no existe. Y luego, esta señora crea la empresa para el proyecto. O sea, Esto es alucinante. O sea, usted es empresario también. ¿Alguna vez le han dado usted a una entidad pública, le da un dinero para algo que no existe? Y luego monta la empresa. Luego la tipa no directamente no tiene titulación para dirigir una cátedra ni cumple los requisitos de la cátedra extraordinaria. Es que esto es un suma y sigue. Don Jesús, perdóname. No es que no tenga el título, que por supuesto en España tenemos. Pues eso, tenemos jerarquías, o sea, la titulación te permite acceder a determinados puestos de trabajo. Pero esto no es caprichoso, es que para ser catedrático de histopatología necesitas tener una formación que ese título te acredita. Usted ha pasado una serie de filtros. El problema de la cuestión, o sea, la cuestión de fondo es que esta mujer no tiene formación para
no ser ya catedrática o directora de la cátedra para ver cómo me lo trinco y me lo llevo. No, esto no. Es que no tienen ni esa formación. Como decía, en fin, me autocito que está fatal, pero esta es una complejada que necesita autojustificarse, demostrar, evidenciar, sacar pecho, hacer pues eso, pues todo lo que estamos viendo con esta desfachatez y como siempre a costa de los riñones, de las espaldas de los españoles, ¿no? Habría también que meterle mano al tema de Red.es, ¿no? O sea, ¿quién está detrás? Que bueno, ya sabemos que es la máquina que tiene el gobierno para enchufar millones de sus amigos. Pues digo esto por el hijo de Calviño, por el marido de Calviño, etcétera, etcétera, que siempre ha estado, vamos, hace meses y años que llegó las sospechas de para qué usaban Red.es. Claro, al final esto es aquí dos cosas. Uno, la impunidad que tienen o que se creen los políticos que tienen con el sistema, es una absoluta vergüenza. Y dos, la poca falta de vergüenza. Es decir, es que no tiene ningún tipo de vergüenza. Es decir, oiga, es que esto se va a saber porque es un tema de tiempo. Porque es un tema de tiempo. No se preocupan en esconderlo, no se preocupan en seguir adelante con sus planes. Claro, poderes o caballeros don dinero. Dicho esto, antes o después lo van a pagar porque está rozando la ilegalidad. Y yo ya he anticipado que mi partido se pone al servicio del señor Araujo para demandar o hacer una querella. Ya veremos el equipo de abogados qué es lo que dicen, pero antes o después van a meter la pata. Y antes o después la sociedad civil vamos a ir a por ella, porque no podemos consentir esto. O sea, es la impunidad absoluta, eso es el Far West. Yo no, jamás pensé que podía en democracia ver esta democracia. Tú has explicado muy bien la bajada de pantalones que llevamos como país desde que Zapatero se puso al frente de España. Aparte de la bajada de pantalones, yo creo que han visto que hemos perdido absolutamente todo el poder, que no somos nadie y que lo único que pueden ellos llegar y hacer desde el poder es enriquecerse a sí mismos y a sus amigos. Claro, esto es una pena porque a nivel país nos va a destrozar, estamos ya destrozados y nos va a terminar por reventar. Vamos a continuar, amigo, vamos a continuar porque dice que la noticia. Begoña Gómez fue respaldada, atención, Begoña Gómez respaldada por una ministra, qué raro, por los ministros Maroto y Hereu en su promoción empresarial en, ¿dónde? En Dominicana. En Dominicana. ¿Ha explicado Sánchez los vuelos a Dominicana? Esa gran lavadora de dinero, que es Dominicana. Que se lo pregunta el de la federación, ¿no? Está eso. Pero qué gracioso, ¿no? O sea, todo el gobierno de España dedicado a patrocinar los eventos de esta señora. Así hago yo también dinero. ¿Dónde está Rubiales? En Dominicana. Pero haga. ¿Dónde vive Felipe González? ¿Dominicana? ¿Dónde está Hidalgo? ¿Dominicana? Entonces, ¿qué tiene República Dominicana? Bueno, República Dominicana es un sitio maravilloso. Magnífico. Yo de vez en cuando voy y que allí... Para que hay dinero, maravilloso. Que se vive, pero, a ver, que pero, se veranea muy bien. Don Jesús. Hay grandes cadenas hoteleras españoles, por favor, españolas. Yo lo hemos escuchado tantas veces que ya se nos ha puesto el oído cerámico, ¿no? ¿Cómo puede ser que un expresidente del gobierno de España sea dominicano? O sea, no sé si me parece escandaloso, bochornoso, me parece abracadabrante, me parece... Pero esto... O sea, un pozo, ponzoña, señor Félix Bolaño, ponzoña en Dominicana, merced al Partido Socialista Obrero Español. Claro. Pero, ¿cómo se puede ser presidente del gobierno de España y ser dominicano? Es como si mañana un dominicano se hace presidente del gobierno de España. O sea, es que es, no sé, pero es que allí parece ser que el que fundó el camino dominicano fue José Bono. Se puso pelo y se hizo dominicano. El trío Calavera, es que Bono, Zapatero y Moratinos, el famoso trío... Moratones, el trío Calavera. Moratones. Y por cierto, en Dominicana no hay convenio de extradición con España. Curiosamente, cuando hay
gente en el gobierno que tiene una relación muy especial con Dominicana. Os recomiendo que os leáis el libro, hay un libro maravilloso de un escritor, que es, no me acuerdo ahora del nombre, pero lo diré para que si alguien esté interesado lo pregunte, que se llama Capcana. ¿De qué ha pasado en Capcana? Capcana es una zona de Dominicana de hace muchos años con Felipe González, en fin. Todo lo que pasó allí hace años, digo, cuando Felipe González, al principio lo que pasa en Dominicana. Pero lo que más rabia de todo esto me da es que al final si hay una figura a nivel mundial que puede hablar con un presidente sin tener miedo a nada, es la mujer del propio presidente. Quiero decir, un asesor del presidente está pensando, a ver si le voy a decir que esto no es así y me echa. Las mujeres de los presidentes históricamente han sido normalmente o deben de ser las que tengan más los pies en el suelo y conozcan la sociedad en la que vives, porque es la única persona a la que puede, oye, que por ahí no, pues mira lo que está pasando, porque no la va a despedir, no le va a decir estas cosas no son así. Los asesores, los ministros, los secretarios de Estado, todo eso y más el mamporrerismo en el que vivimos políticamente hablando, pues van a tragar con todo lo que haga falta. Claro, que la primera dama sea o parezca presuntamente la más corrupta de todo el gobierno, cuando ni siquiera pertenece al gobierno, en fin, porque pues lo dice todo. Que en realidad Pedro es el primer damo de Begoña. Es posible. O sea, tengo la sensación de que quien manda en esa casa, porque es quien tenía la pasta, es ella. Es ella. Y por lo tanto, él, esto... Todo esto que está pasando no solamente lo permite, lo consiente, lo conoce, lo potencia, lo multiplica y lo propone en los entornos privilegiados de la oscuridad. Pero realmente, antes se hacía la pregunta, me parece que era don Jesús, se preguntaba a don Guillermo, ¿si dimitiría o se divorcia? Dimite. Porque si Begoña abre la boca, es el acabose. Porque todo... pasa por Begoña. Ahí salen sapos, culebras, cucarachas, se abre la boca. La gasolina del Peulló, los hoteles del Peulló, toda la reconquista del PSOE para echar a Susana Díaz, eso lo paga el suero de Pedro. Claro, con los burdeles. Con los burdeles. Claro, y es que eso es mucho dinero, ¿eh? O sea, no estamos hablando de cosa menor. Entonces, ahí hay mucho dinero detrás. Todo eso está ahí, ¿no? Cuesta mucho. Y lógicamente pesa ahora, ¿eh? Y desgraciadamente... O sea, el precio que estamos pagando es que nuestros mejores chavales salgan camino de mejores destinos, de mejores vidas, de mejores salarios, de mejores condiciones, de una sociedad más segura. Y, en cambio, admitimos sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de control, pues todo lo que nos quiere ir mandando, como esto lo ha dicho un líder musulmán australiano, dice, os está llevando para Europa lo que nadie querría en su casa. Vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar porque, dice la noticia, el gobierno sufragó 200.000 euros públicos en unas jornadas de Begoña Gómez y su gurú en IFEMA. Señor Simón, ¿usted hace unas jornadas en IFEMA y le da 200.000 euros el gobierno de España? ¿Usted esto lo ve normal? Yo con esta mujer ya no es nada normal. Pero bueno, me gustaría... La verdad es que he sido tonto, ¿eh? Porque yo sí lo sé. Yo con quien tenía que haber hablado y estar con... Es con Begoña Gómez. Entonces, oye, Begoña, vamos a ver, venga. Vamos a pachas, consígueme, que yo ya te daré. Esto lo inventó Cristóbal Montoro. Claro. ¿Eh? Bueno, mi hermano tiene un despacho. ¿Eh? Claro. Si quieres un problema, Cristiano Ronaldo, vete a hablar con mi hermano. Despacho, claro. Y entonces, lo mal hecho es que, Begoña, por Dios, la próxima vez, a que nos enteremos todos, para que participemos en el negocio. Haz una página web de verdad. De verdad, tío, si te vamos a contratar. Claro. No te preocupes, si los empresarios españoles estamos, los empresarios y los autónomos en España estamos ahogados. Si necesitamos dinero gratis, como el que tú has repartido, a cambio de darte la mitad, pues te lo damos. Vale. Qué tonto fuimos que no le mandamos un email a Bego la conseguidora. Porque es que claro. Es verdad, amigos. Ahora estaríamos en República Dominicana tomando el sol... Y viviendo como reyes. Es que claro, esto de ser un honrado trabajador, pues tiene sus consecuencias. Lo paga uno con redes. Pero si hubiéramos escrito a Bego la conseguidora, seguro que hubiéramos conseguido
más o menos, un poquito menos a lo mejor que su gurú. Porque mire esta noticia, dice, Industria dio una ayuda de 10 millones a una empresa avalada por Bego, la conseguidora. Dice, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo concedió hace un año una importante subvención. Atención, esto ya son subvenciones directamente de 10 millones de euros a The Valley Digital Business School. Esta es una de las empresas que conforman la UTE avalada por Bego, la conseguidora, y que finalmente logró un contrato millonario de Red.es. La ayuda directa y sin contraprestación dineraria fue concedida el 14 de abril del 2023, según los datos a los que ha podido acceder The Objective. En ese momento ya era ministro de Industria Héctor Gómez, que habría sustituido un mes antes a Reyes Maroto, que es quien firma las bases reguladoras de la subvención. Pero esto... esto ya es tomadura de pelo, o sea, una subvención, ya no es un contrato que manda la cartita y aconseja que gane su socio, su amigo, su gurú. Directamente, amigos, le chuflan 10 millones de euros sin ningún tipo de contraprestación. No para hacer ninguna obra, no, no. Tome usted 10 millones de euros que le dan al amigo de Bego, la conseguidora. ¿Pero esto qué es? Pues esto es España. Esto es nuestro país. Joder, esto es nuestro país. Yo cuando, de verdad, yo cuando digo, y no es por nada, pero vamos, ahora que voy para adelante con vámonos, el toro, vamos para adelante, y digo que hay que acabar con todas las subvenciones, es que hay que acabar con todas las subvenciones. Luego la gente, no, os echa las manos a la cabeza. Hombre, no, no. Es que las subvenciones es esto. No es otra cosa. Entonces, hombre, primero que ya distorsionas el mercado, porque la empresa con la que está dando las subvenciones y que vive de eso y no vive de su trabajo, ya está haciendo el mal a todas las empresas que tenga a su alrededor. No solo es que vaya, sea malo que te dé la subvención, es malo para todos tus competidores que tendrán trabajadores, que tal, y que no compiten en igualdad de condiciones. Con lo cual, probablemente esas empresas se vayan al traste mientras que esta siga viviendo y siga subsistiendo. Yo el otro día escuchaba a Milei cuando un cineasta le decía, oiga, es que usted si se carga las subvenciones, se carga el cine argentino. Y los cineastas, oiga, es que usted no es un cineasta, usted no vive del cine, usted vive de la subvención, no vive de su trabajo. Claro, entender esto es fácil. Y cuando el gobierno y el poder son los que gestionan todo el dinero público, que no solo es dinero público de nuestros impuestos, sino robadito de Europa, que eso es lo que no entiendo, porque no me cabe en la cabeza cómo narices no lo dicen. Señor Simón, o sea, estamos hablando de 10 millones en subvenciones. En subvenciones. Pero esto ya, Jesús Ángel, mira, ya no es favoritismo en un contrato que al final tienen que dar un servicio, no. Sí. Le están dando ya el dinero directamente, sin ninguna contraprestación, a la UTE. Claro. Una de las empresas de la UTE, del gurú de Begoña Gómez. Esto ya son palabras mayores. Es que cada día que vamos avanzando, lo que vemos de Begoña Gómez es peor que el día anterior. O sea, claro, ya no es tráfico de influencias, es algo más. Es que esto lo hace el gobierno. Mira, el otro día publicó un vídeo donde podéis ver que 300 millones a Movistar, 200 millones a 300 millones, perdón, a Volkswagen, 200 millones a Movistar. Pero es que dentro de esas, por ejemplo, y esto lo ha hecho el gobierno, con el apoyo también de esta señora, han dado para que pongan unos chinos una fábrica en Extremadura de baterías, les han dado 150 millones de euros. Claro, esto, cuando se lo cuentas a la gente, que con tus impuestos le das a una empresa china para que se vaya a Extremadura 150 millones de euros, y vemos quiénes son los conseguidores o quiénes son los que apoyan todo esto, hombre, que no hay ningún empresario español o chaval español que en Extremadura que quiere que le den una subvención para desarrollar no baterías o cualquier empresa. Yo, de verdad, el problema que tenemos es un problema sistémico. Sistémico. Ahora está dando la cara Begoña Gómez, pero esto es así. Pues amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a hablar del asalto a la valla de Melilla, que mientras Bego, la conseguidora, consigue, luego nuestros cuerpos de seguridad del Estado en Melilla no tienen dinero. Eso sí, para Broncano sí hay 28 millones de euros para que viva como un rey a costa, ¿de quién? De nuestros impuestos, como dice el anuncio. No es un milagro, son tus impuestos. Así vivo yo también muy bien. Nos vamos a publicidad y también vamos a hablar, como no, de, a ver si nos da tiempo, un poquito de la situación de la inmigración, de esos 500.000 inmigrantes que quieren regularizar
están ilegales, mientras en España salen cada año, el año pasado salieron 500.000 personas formadas y ya hay más de 3 millones de españoles formados y con una formación universitaria, la mayoría de ellos, en el extranjero después de habernos gastado el dinero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que traemos a gente con el parulitos y exportamos a gente súper preparada? Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vaya. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.